9 goles en el Apertura retratan el panorama oscuro que rodea al Municipal de Pérez Celedón en la actualidad y que lo tienen último en el campeonato. Esos 9 goles se reparten entre el defensor Enrique Moura con 3, Luis Stuart Pérez con 2, Rafael Agámez con 2, Starling Vega Matarrita con un tanto y Graving Méndez también con un gol. El potencial ofensivo del Pérez Celedón es el serio problema que la entrenadora Marini Villatoro sigue sin encontrar una solución. Solo logramos finalizar 3 jugadas, 3-4 jugadas, muy poco para la posesión, para las variantes que se intentaron, creo que nos equivocamos mucho en ese penúltimo pase. La falta de anotación se refleja en solo una victoria en 14 juegos. Y bueno, si no generas, si no terminas las jugadas, estás expuesto a que en un partido 1-0, en cualquier situación ofensiva que desee el rival, te puedan empatar, que es al final lo que pasa. Por los partidos eliminatorios de la Tricolor, los Guerreros del Sur tendrán 10 días para preparar el siguiente compromiso, que será contra el Herediano.